actividades mineras, de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de la ley 535 de minería y metalurgia, y luego de sostenerse en reunión de deliberación dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero 196-2018 del área minera denominada Claudia RGTG de 8 cuadrículas ubicada en el municipio de Tupiza, provincia de Suchiche, del departamento de Potosí, efectuada por Ramón Gil Tolaba González, propietario de la empresa unipersonal Ramón Gil Tolaba González, conforme consta en las memorias escritas, en cumplimiento a la resolución 387-2019 de 17 de diciembre de 2019, y siendo que se desarrollaron a cabalidad los actuados necesarios, se llegó al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto consultado, que es la comunidad de Quiriza, representada por Cano Gualampa, Hipólito Flores Arce y Marcial Rodríguez Castro, en calidades de corregidor, agente municipal y sindicato agrario respectivamente, y demás miembros, manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de las actividades mineras según el plan de trabajo expuesto por don Ramón Gil Tolaba González, propietario de la empresa unipersonal Ramón Gil Tolaba González, en su calidad de actor productivo minero. En tal sentido, el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno, arribado sobre el mencionado plan de trabajo expuesto, así como con lo señalado en las memorias escritas y documentos que corresponden. Por lo cual, se suscribe el siguiente acuerdo, de acuerdo a los siguientes puntos. 1. Se apoyará con maquinaria un día al año, para frontal, y de haber desastres, un día más. 2. Se apoyará con 10 volquetas de piedra al año, en coordinación con la comunidad. 3. No se utilizarán productos químicos y se respetará la ley de medio ambiente. 4. Se compromete a reforestar, construir muros de contención y diques de cola. Y 5. Se apoyará con las necesidades de la comunidad, como ser educación, de acuerdo a las utilidades de la empresa. Como manifestación de aprobación por parte de las autoridades y de los miembros de la comunidad de Quiriza, en señal de conformidad y aceptación plena para su fiel y estricto cumplimiento, firman la presente acta de acuerdo a los 18 días del mes de febrero del 2020. Por tanto, es cuando se tiene a bien informar a la comunidad y se da por concluida esta primera reunión de consulta previa con la firma del acta de acuerdo correspondiente, siendo a horas 8:40 minutos.